Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Educación Física. El propósito de la sesión es reafirmar su identidad corporal al diseñar alternativas motrices vinculadas al fútbol, con el propósito de demostrar su potencial y hacer su práctica viable con los espacios y materiales con los que contamos en casa. Hoy tendremos nuestra última sesión encaminada al fútbol, así que vamos a tratar de sumar los elementos que hemos visto en las sesiones anteriores. ¡Comenzamos! Los materiales que vamos a necesitar son 8 vasos de plástico o 4 pares de tenis, una pelota y eso es todo. Recuerden que deben liberar un espacio para hacer esta sesión y tener en cuenta que vamos a utilizar una pelota, por lo que los objetos pueden romperse si perdemos el control. Muy bien, para comenzar nuestra sesión vamos a nuestra adecuación morfofuncional. ¿De qué manera lo vamos a hacer hoy? Voy a colocar estos vasos. Antes, déjenme desinfectarlos. Claro que sí. Ahorita todavía no nos vamos a poner nuestras caretas porque no nos vamos a cruzar. Pero después sí. Para delimitar el área. Muy bien. Aquí vamos. Muy bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, profe? Vamos a desplazarnos de diferente forma. Muy bien, Dani. Otro también. ¿Acá? Sí. Ahí está bien. Bien, vamos a comenzar. Me siguen. ¿Perfecto? Perfecto. Muy bien, Daniel. ¿Quién va atrás de mí? ¿Maestra o Daniel? Voy yo. Muy bien. Comienzo aquí. Vamos a ir trotando. Maestra, ¿y yo detrás de Daniel? Así es. Muy bien. Bien. Que siempre empieza a preparar el cuerpo. Importante para calentar, maestro. Así es. Balones atrás. Después de esto, vamos a pasar a un pequeño juego para seguir con nuestro calentamiento. Pero ahora, rodillas a la altura de la cintura. Elevamos. ¡Uf! Ya se está sintiendo, maestro, ya se está sintiendo. Bien. Estamos entrando en calor. Bien, vamos poquito, caminando, sobre puntas. Bien, lo hacemos rápido. Recuerden, importante, inhalar y exhalar. Maestro, una pregunta, ¿qué tiempo tenemos que realizar este tipo de calentamiento? Como nuestra sesión es corta, con 5 a 10 minutos está bien, pero en esta ocasión lo vamos a hacer más rápido. Más rápido. Muy bien. Y además estamos haciendo más énfasis en la parte inferior. Así es, porque es lo que más utilizamos al momento de jugar fútbol. Jugar fútbol. Que hay que tener en cuenta que son juegos modificados. Así es. Modificamos algunas de elementos estructurales. Así es, maestro. Muchas gracias. De nada. Para poder hacer viable. Bien. Y terminamos. Bien. Bien. ¿Todo bien, Daniel? Muy bien, muy bien, muy bien. Maestra. Bien. Perfecto. Bien, inhalamos. Y exhalamos. Inhalo y exhalo. Una vez más, inhalo y exhalo. Muy bien, les voy explicando en lo que coloco el material. Cada quien va a estar en un lado. En esta ocasión, Daniel, vas a comenzar aquí. Y maestra, ¿me ayuda con un solo vaso, por favor? Con un solo vaso, ¿qué? ¿Lo quito o lo dejo? Lo dejamos. ¿Se queda el vaso en medio? Uno solo para los dos. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Daniel, te quedas ahí. Sí. Perfecto. Maestra, usted va a estar de este lado. Bien. ¿Qué va a pasar? A la palmada, a la señal, Daniel, vas a correr rápido. Ahí va a estar un balón o una pelota. Y cuando llegues, golpeas para anotar gol. Maestra, ¿usted qué tiene que hacer? No sé. A velocidad, cambio de lugar con Daniel. Y rápido me coloco para tratar de evitar que pase ese balón. Va a tirar. A patear, así es. Y el otro será de portero. Aquí tenemos nuestras pelotas. ¿Quieren que les ponga el ejemplo? Por favor, sí, maestro. Por favor. Bien. Daniel. Me voy a colocar a este lado por para favor. Que usted lo haga, sí. Maestro. Palmada, salgo corriendo, tú vas a estar aquí. Y rápido, en cuanto llegue, golpeo. Regreso para anotar de este lado. Exactamente. Listo. Maestra, lo que tiene que hacer es velocidad y rápido aquí me coloco. Para que no anote. Ah, ahí está. Muy bien. Entonces se trata de velocidad para poder llegar. Así es. Perfecto, maestro. El que más anote, gana. Vamos a jugar a... A tres. Tres.
Perfecto. Me parece bien. Yo tres, entonces, tengo... lo importante en este momento entonces es la velocidad. Así es. O sea, no es tan importante meter gol. Es importante. Bueno, también. Ya está desinfectado. Yo anotar y usted la velocidad, maestra. ¿Listos? No vayamos a patear los vasos. A la palmada. Hay que girar, ¿cierto? Nada más, rápido por ahí. Nada. Ni siquiera. Sí. Muy bien, ahora, maestra, bien. Usted se queda ahí y Daniel va a parar la pelota. Bien. Vamos a hacerlo más interesante. No se puede con las manos. Solamente trato de evitar... Con los pies. Con los pies. No entre. Que no entre. Atentos. Vamos, maestra. Ya di la palmada. Y siento que te voy a... Vamos entró a hacerlo más rápido. En cuanto gire, ya tengo que estar golpeando el balón. No me espero. O sea, llego aquí y giro. Así es. Listo, maestra. ¿Puedo quitar...? O sea, ya sabemos la altura de... ¿Puedo quitar los vasos? Adelante, para maestra. Que no vaya a suceder un accidente. Muy bien. ¿Repetimos? Repetimos. Sí entró, sí entró. Ni modo. Sí entró. 1-0. Listos. Ah, no. Ah, no. Cambiamos. Cambiamos aquí. Bien, bien, bien. Nos confundimos. Ah, lejos. Casi. Ahí nos quedamos. Rápido, 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 rápido. Bien, 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 bien. Abrió la portería. No, usted la abrió más tarde antes que yo. Atentos que ahora va con balón. ¿Va con balón? Ah, no. No, es lo mismo. ¡Ah! ¡Corremos! ¡Ya no lo vamos! ¡Ah! Bien, sí entró. Perfecto. Muy bien. Vamos a dejarlo por el momento. Ahí está bien. Antes de que ocurra el accidente. Lo quiero intentar una vez más. Adelante. Le toca a Daniel. Para allá, para allá. En cuanto llegue, rápido golpeo el balón, Dani. Sí. Con amor. Bien, Dani. Con amor. Listo. Casi. Bien, maestra. Bien. Vamos a recoger. No, no es cierto. Mejor. Esto fue nuestro calentamiento. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora para nuestras actividades principales? Ya vimos anteriormente todo lo que tenía que ver con el fútbol. Vamos a jugar fútbol. Muy bien. Bien. Bien, perfecto. Vamos a modificar, obviamente, el espacio y algunas reglas. Maestra, me ayuda colocando una portería a la misma altura que estos vasos. Cada quien va a tener su portería. Bien. Si se puede un poquito más para atrás, maestra. ¿Los vasos o yo? Los vasos. ¿Así? Más para atrás. Atrás de ustedes. Ah. Más. Tienes ahí el espacio. Ahí está, perfecto. En esta ocasión, sí nos vamos a colocar la careta. Porque vamos a estar en un cruce constante. Bien. Bien. Más de frente. ¿Y ocupamos el balón o vamos con pelota? Si se va la pelota, si se va el balón, ya tengo aquí las pelotas para que puedan continuar. Listo, maestro. Reglas muy fácil. Daniel, tu portería. Maestra, ¿somos su portería. ¿Porteros movibles? Así es. Nos podemos mover para meter gol. Uh-huh. Muy bien. ¿Utilizamos las manos para parar el balón? Vamos a utilizar en esta ocasión solamente las piernas. Bien. ¿Bien? Listo. No para el juego hasta que alguien anote gol. ¿Cómo inicia el juego? ¿Desde el centro? Yo se los aviento, a ver. ¿Para qué agarraste la pelota? Ya se me fue. Gracias, Dani. ¿Bien? Allá va. Sigue. ¿No hay fuera ni nada? No hay fuera. Continuamos. Bien. Y rápido regresamos. Si se va el balón, les dije. Sigue, bien. Alto ahí, paso por atrás. Entonces, maestra, usted continúa. Bien. Colocamos casi. Y aquí está. Una vez más. ¿La pelota? Ya, aquí está. El balón lo tenía Daniel. Casi. Seguimos. Si necesitan descanso. Bien. Alto, paramos un poco. Estamos entrando en calor, maestro. Ahí descansamos tantito. Recupérense, muevan las piernas. ¿Cambiamos de portería? ¿Está bien ahí o lo podemos hacer un poquito más para atrás para tener más espacio? Bueno, si nos da espacio un poco más para atrás, yo creo que ahí, ¿no? Ahí está perfecto. Bien, listo. Continuamos. ¿Quién terminó con el balón?
Yo. Va, Daniel. Daniel. Muy bien. Seguimos. ¿Seguimos en la misma portería? Seguimos en la misma portería. Ah, también juegas. Somos dos contra uno. Aquí está, aquí está, aquí está el balón. Maestra. Casi. Es un poco más complicado con eso. Ah, ya por arriba y todo. Bien. Gol. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a continuar jugando, pero va a haber una reta. ¿Qué quiere decir? Una reta. Quien anote se queda en su lugar. Si la, en este caso, maestra, la anotaron. El que pierda sale. Así es. Muy bien. ¿Quién para perdió? Fácil. La maestra pues, perdió. Nosotros. Pues yo perdí. Muy bien. Entonces. ¿Qué apenas? Listo. Mira, da otra oportunidad. El maestro quiere jugar. Quiere una, jugar. Dos. Tres. Uy, casi. Aquí está la que está el. Ya, bien, ya lo agarré. Sí, sigue. Muy bien. Atenta, maestra. Atenta, maestra. Casi. Se fue. La pelotita, maestra. Muy bien. Aquí está, maestro. ¿Con cuál? Con la pelota. Con el balón, perdón. Con el balón, está más grande, está más fácil. Sí. Y gol. Dale, maestra, rápido. Con entramos. Permiso. Sí, aquí está la. Dani, se quedó. Ni modo, aquí hay otra. Sí, casi. ¡Ay, dinámico. No, Fernando! Acá está el balón. Acá hay otra. Ahí está el balón. Listo, acá. Bien, aquí está. ¿Quién se quedó? Maestra. ¡Otra! La maestra ya se emocionó. Espérense. ¡Sale, Dani! Muy bien, Daniel. Se fue rápido. Ahí está. Ya, nos quedamos sin pelotas. Cuidado, voy a hacer un poquito. Esto para atrás. ¡Oh, muy bien! Listo. Bien. Maestro. Perfecto. Alto, paramos. Vamos a hacer otro juego, ¿les parece? Sí. Igual seguimos jugando mucho fútbol. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos? Ahora, cada quien va a tener dos porterías. ¿Dos porterías? Más complicado, así ajá. Es. Ah. Pero entonces esa portería que tienen ustedes, vamos a hacerla un poquito más pequeña. Ah, azul. Se puede decir que es una portería dividida en dos. Así es, por eso son dos porterías. Bien, aquí están las porterías de Daniel. Son los dos verdes y las dos rosas. Ok. Muy bien. Listo, maestro. La del medio no vale. No, la del medio no vale. Y en este caso, vamos a colocar. Ahí está esta. Maestra, ¿me ayuda? Bueno, aquí está. No. Ya está, nunca me dio las manos. Ya lo había puesto, maestro. Bien. Entonces, está bien aquí, ahí un poquito más. No vale. Esa no cuenta. Nada más, azul con azul, verde con verde y rosa con rosa. Vamos. Bien. Libres de elegir, ¿a cuál anoto? ¿Ya podemos cambiar de portería? ¿Y por qué vamos a cambiar de portería? Porque es lo mismo. Listo, sale. Pues en los partidos hacen eso y cambian de portería. Pero recuerden en que vamos a modificar un poco la medio estructura. Tiempo todo. Ya no hay retas, sigue, ¿verdad? Sigue. ¿Ya no hay retas? Sí, hay retas todavía. No, poste, poste. Yo coloco aquí rápido. Bien, Daniel. Sigue. Nada, por el medio. Ahí está, maestra. Bien, gol. Bien. Seguimos. No sé si te estás cambio dando cuenta, pero te están ayudando. Cambio, Dani, te metieron gol. Vamos. Lista, sale maestra. ¡Gol! ¡Ah, qué rápido! ¡Dale, Daniel! ¡Rápido, atentos ahí! Espérame. ¡Listo! ¿Dónde están mis porterías? ¡Y se fue! ¡Ah, casi! Uno más. Más, sí se puede, más. Sí se puede. ¡No más! Yo voy. ¿Y las pelotitas? Ahí está. Ya, listo. Casi.
¡Nada! Maestra, ayúdeme si se caen los vasos, por favor. Ya están desinfectados, no se preocupe. Maestra. Maestra. Rápido, rápido, rápido. Una más. Ya le tocó este lado, maestra. Ya cambió de portería, maestra, no se preocupe. ¡Caño! Así. Nada. Cuidado, cuidado con los golpes. Perdón, maestra. Ahí está. ¿Con cuál? Con ese, con el grande. ¡Ah, casi! Muy bien, maestra. Bien, bien, bien. Bien. Ah, disparamos un poquito. Ese fue un paso. Ahí en su lugar. Inhalamos. ¿Ya se acabó? Exhalamos. No, todavía vamos a seguir. Inhalamos. ¿Requieren agua? No, ahí está agua. Bien. ¿Ahí está bien? Bien. Una más. ¿Listo? Y pasamos a otro juego. Listo. Gol, maestra. Ni modo. Ni modo, perdí. Va Dani. Daniel contra mí. Sale Daniel. Ah, ese era el último también. Esto no se quiere quedar. Oh, casi. Ah, casi. Nada. Ah, ayudas. Perdón, pero tú le ayudaste a Daniel todo el partido. Seguimos, seguimos. Me ayudó, me dio apoyo moral, maestro. Y pasamos a otro juego. Y casi. Muy bien. Siguiente juego, ¿qué bien. Sigue? Paramos un poquito. Y antes de ir a nuestro siguiente juego, el día de hoy, en nuestra cápsula de Más de Educación Física, Enrique, que es un campeón de paralímpico, nos mostrará cómo hace esta práctica. Enrique es un campeón paralímpico en la disciplina de fútbol 7 de parálisis cerebral. Este es un deporte adaptado del fútbol 7 convencional. Enrique ha representado a la Ciudad de México en competencias internacionales, en países como Colombia y Portugal. A pesar de las circunstancias en las que estamos, él sigue preparándose en casa realizando actividades, como un calentamiento dinámico especial para el fútbol. Realiza actividades que estimulan sus habilidades y destrezas que le sirvan en la práctica. Enrique sabe que la práctica deportiva se disfruta más entre pares o en equipo. Él se pone retos, que se convierten en metas, que son un estímulo y que lo ayudan a crecer y avanzar en el camino de la vida, con la satisfacción de ser cada día un poco más competente, y que le permiten mantenerse activo para cuando esto pase, se integre nuevamente a su equipo. Muy bien hecho, Enrique. Ahora que ya vimos nuestra sección Más Educación Física, vamos a continuar con nuestra última actividad. Así es, para esta actividad vamos a colocar de nuevo una portería cada quien. ¿Cuál va a ser la diferencia? En esta ocasión vamos a jugar 2-1. Yo voy a hacer el comodín. Como toda, primero. Toda la sesión. Como toda la sesión. Con una, ¿me ayudan por favor recogiendo dos? Y nos quedamos con dos. ¿La cerramos más? Más cerrada, ¿cómo estaba? Yo creo principio? Que un poquito más abierta, mejor. ¿Así? Ahí está bien. Yo voy a hacer el comodín. ¿Qué quiere decir? Si Daniel en ese momento tiene la posesión del balón, yo lo voy a ayudar, 2-1 contra la maestra. Si usted, maestra, tiene la posesión del balón, yo la voy a ayudar contra Daniel. El que defiende siempre va a ser uno. Así es. Y el que ataca siempre van siempre a ser van dos. Siempre van a ser dos. Bien. ¿Listos? Entonces, ¿quién se quedó la última vez con la posesión? Yo estaba fuera. Estaba fuera. Entonces, ahí a quién lo dan. ¿Listos? Allá va. Listo.
Ay, Dios. Recuerden que yo estoy para ayudar. Ah, bueno, ustedes dos solitos. Rápido, rápido, rápido. Yo soy de su equipo, maestra. Bueno, si no quieren, no tampoco. Vamos, vamos. Ya somos cuatro jugadores. Contra la maestra. Vente, Dani. Toma. Ábrete, Dani. Muy bien, Daniel. Toma. Ahora soy. ¡Gol! Era la África. Bien, Daniel. Yo voy por allá. Vamos, vamos. Aparecí. Mi portería está más grande. Dice, maestra. Contra Daniel. Usted es mi equipo, recuerde. Dos contra uno. Sale, Daniel. Ahora eres de mi equipo. Oh. Entonces el comodín no puede meter gol. No, solamente el otro. Yo le ayudo. ¿Qué muestra? Bien. Última, última, última. Dice maestra. Pero lo metió Daniel. Sí, ¿ah, yo? Abierta. Nada. Ahora yo te ayudo, Daniel. Gol. Gol. Vamos a hacerlo más complicado. No, 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 eso no, tampoco. Vamos a cerrarlo un poquito más. Maestra, hay que meterle un poquito de seriedad. Listo. Que cueste más trabajo, que nos cueste más trabajo. Estoy divirtiendo. Bien. Ya no hay seriedad. Último golpe. Último golpe. Gol. Bien, muy bien. Ahí dejamos nuestro material. Y antes de concluir esta sesión, vamos a realizar nuestros estiramientos correspondientes. ¿Bien? Muy bien. Vamos. Piernas separadas. Ahí hubieran dejado el material, no pasaba nada. Piernas separadas, brazos arriba y tocamos el centro. Ahí bajamos sin flexionar rodillas. Ya se pueden quitar la careta si gustan. Vamos para arriba otra vez. Ahora piernas juntas y vamos abajo. Ahí nos quedamos un poquito. Bajamos y colocamos brazos en manos en el piso. Estiramos. Bajamos un poco. Ahí. Que se estire. Y vamos arriba. Formamos un puente. Bajamos una vez más. Recogemos piernas. Vamos hacia el frente. Y subimos poco a poco. Perfecto. ¿Cómo se sienten? ¿Ya más relajados? Más relajados. Más relajados. Muy bien. Los materiales que utilizaremos para la siguiente sesión serán un balón de handball o una pelota, 4 cubetas, 6 conos o vasos de plástico, 5 figuras geométricas del tamaño de una hoja, un calcetín, un globo, 3 zapatos o tenis, una silla, una cinta adhesiva y eso es todo. Muchas gracias a los maestros Jimena Martínez y al profesor David Rojas por su presencia. Gracias a ti, Daniel. Y a ustedes, alumnos, esperamos que hayan disfrutado de esta sesión de Educación Física. ¡Hasta la próxima! ¿Seguimos jugando? Seguimos jugando. Hay que poner las porterías. Ah, no, lo hubiéramos quitado ya. Aquí está el balón. Muy bien. Hay que seguir. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-017123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gob.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gob.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gob.mx.